nos vamos a Querétaro. ¿Qué historia esta, va? ¿Será común o no? Una joven de 19 años se llevó la sorpresa de su vida. Dio a luz a un bebé sin saber que estaba embarazada. ¿En serio? Pues fue un día así de sorpresa, ¿no? Porque pues me desperté y todo normal. Ya después como de la una, ya empecé como que a sentirme con ganas de ir al baño. Y pues yo así normal fui al baño y todo, ¿no? Pero no podía. Gran sorpresa se llevó Michi luego de lo que identificó como molestias estomacales y que terminaran siendo labores de parto. Y ya después sentí como que algo salía de mí y dije, ya, por fin. Pero ya después sentí raro y volví a gritar así fuerte. Y ya después sentí que colgaba algo de mí y pues me espanté. Y pues salió pues algo de mí, pero no, sinceramente no volteé al instante porque me estaba muriendo de miedo. Y ya mi mamá entró y pues yo así en la taza del baño. Para Cristina, madre de Michi, la llegada de Freddy Maximiliano fue una sorpresa y una bendición. Yo entré al baño y venía ahí ya con el cordón y el bebé ya en el baño y hiciera como que, ¿y qué voy a hacer? Lo primero, lo lógico, a sacarlo y a... Lo primero que hice fue tratar de limpiarle su naricita, su boquita, más o menos para que respirara bien. Para muchas personas, pensar que una mujer no sabe que está embarazada es algo improbable. Sin embargo, le pasó a esta joven mamá de 19 años. Como me quedé así con la panza de recién aliviada del primero, pues tenía esa panza, era como de que wow. Y como en el primer embarazo ni en este tenía síntomas, y se me hizo raro porque en este segundo sí tenía como que mis reglas. Para los paramédicos que atendieron la emergencia, también quedará como una experiencia extraordinaria. Pues en cierta forma, para nosotros nos da una satisfacción muy personal, nos da una satisfacción la cual nos motiva a seguirnos capacitando. Nos vamos contentos, aunque hay ocasiones que acabamos cansados del trabajo, pero nos vamos contentos a final del día. El nacimiento de Freddy fue tan peculiar que hasta el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, acudió a conocer al bebé y a visitar a Michi para ofrecer su apoyo. De Pisa y Corre con información de Ricardo Sánchez. Bienvenido, Freddy, al mundo, ¿no? Bienvenido, mi querido Freddy. Y sí, pues no sabía que estaba embarazada y de repente pues, se le salió el chamaco, ¿no? Así lo platicó. Pues, ¿qué historia, ¿no? Ahora sí que la vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Aquí de las compañeras, ¿no? ¿Todo bien? ¿Ale? ¿No? ¿Marichó? ¿Sospechas de que traes hombre en base? No.